6 de septiembre es un evento de todo el día en el Salón de Eventos Mosé. ¿Esto a quiénes va dirigido? Va dirigido a todos los directivos, empresarios y emprendedores que están en la actividad económica del Estado, ¿no? De la región sureste. El tema principal del evento que vamos a atacar pues es el de las empresas familiares, ¿no? La mayoría de las empresas que tenemos en el Estado son empresas familiares, entonces todas tienen una problemática muy común en cuanto a lo que viene siendo los planes de sucesión de las empresas, de la primera a la segunda generación, de la segunda a la tercera generación. Vamos a tener empresas tanto locales como empresas foráneas que vienen a darnos sus experiencias, ¿no? Vienen empresas que hizo, te ponemos también para que veas quiénes vienen, tanto empresarios como gente que está en empresas de asesoría. ¿Qué es lo que van a aprender acá los directores, la cumbre de directores? Pues básicamente pues es el tema de la problemática común de la empresa familiar, ¿no? El dar ese brinco de empresa familiar a ser una empresa, pues ahora sí ya formal, ¿no? Muchas veces las empresas, bueno, la mayoría de las empresas familiares tienen una problemática muy común, ¿no? Que es el que se sienten pequeñas, ¿no? Y tenemos pues a lo mejor un empresario que hace todo, ¿no? Y bueno, le pasa a sus hijos, ¿no? pero darle esa formalidad y estructura a las empresas es lo que hace que se puedan desarrollar y puedan brincar de la segunda a la tercera generación. Entonces, pues es prácticamente que vengan a tener experiencias o a ver las experiencias de gente que ha logrado hacer, ¿no? Pues de manera exitosa estos brincos, ¿no? Y pues obviamente vienen conferencistas. Acá en Chiapas, ¿cómo lo ven y cuál es la falta que le hace a los emprendedores pequeños? Mira, Chiapas tiene un gran alto, genera muchas ideas, ¿no? El grado de emprendimiento es muy alto, ¿no? Los jóvenes chiapanecos y los emprendedores, bueno, todos los emprendedores son jóvenes, ¿no? Tienen mucho potencial, ¿no? les hemos visto que hay mucho potencial, pero también vemos que hacen falta historias de éxito. Entonces, pues cuando un emprendedor empieza, pues él tiene generalmente una idea de producir un producto o brindar un servicio y sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero luego cuando ya eso lo quieres convertir en un negocio que tienes que cumplir con pues, seguros sociales, con Hacienda, ¿no? con ciertas estructuras, pues es donde se les empieza a complicar un poco el asunto. Entonces, lo que nosotros buscamos es ya que están las empresas funcionando, o sea, o ya incubadas, nosotros no somos incubadoras, somos aceleradoras, o sea, ya que están incubadas y están funcionando, ¿cómo les ayudamos a crecer para volverse una empresa mediana o una empresa grande? Oiga, empresarios de acá, empresarios de gran nivel acá chiapanecos, dicen que las nuevas reformas pues dificultan mucho cumplir muchos requisitos. Esto también es un problema que enfrentan. Entonces, ¿cómo contraatacar o cómo promover el emprendimiento cuando hay leyes que en algún momento dificultan a la gente? Pues mira, yo entiendo que se están revisando y aprobando todavía muchas de estas reformas y los reglamentos. Definitivamente cualquier cambio siempre genera estrés, ¿no? Es complicado, te lo hablo hasta a mí me pasa como empresario, ¿no? La hora pues, que cambia y la contabilidad la tienes que llevar en el SAT y que son varias cosas complicadas, pero bueno, pues tenemos que ver cómo va a funcionar y cómo vamos a cumplir con estas cuestiones.